Ya regresamos, esto es Con el Cuello en Cabina, día es su show en ya. Su canal 7 días. Ya radio. Empezamos, mejor dicho. Ya regresamos. Pues bueno, güey, ahora sí estamos en el desmadre. En la parte del desmadre del programa. Toda la raza que nos estuvo diciendo, que nos estuvo echando madre, es una disculpa. El programa tiene ciertos cambios, ciertos ritmos. Entonces la primera parte, bueno, fue dándole una promoción a estos, esa gente de Choppers Torpedo. Agarren onda, no sean ojetes. Estamos empezando apenas con este pedo de estos nuevos formatos. Sí, son nuevos formatos. El de video, el de que Oscar ahora me está haciendo señitas con la mano para que me calle. Ese tipo de cosas. Antes lo tenía. Todos son las marcas, todos son las marcas. Bueno, ahorita está conmigo nada más en la cabina la productora. Que le vale madre, como siempre. También está... Bueno, déjame aquí a un güey que le quería traer acá la vez pasada. Tengo para que me escuches, ándale. Ahí está el programa. ¡Escúchalo! Bueno, y también se encuentra con nosotros Sarai Rodríguez, la especialista en dientes. Y, a la que aparentemente le tiramos un chingo de carro. Sí, porque quiere que le tiremos carro. Bueno, ahorita vamos a poner todas las rosas que nos piden. Tengo el payaso de... El payaso del grupo, el Freddy, el contador. Contador público, el Freddy Alvarado Aguilera, para servirle usted a Dios. Bueno, a Dios no, pero a sí. Bueno, vamos a ver. Tenemos ahorita canciones. Si ustedes tienen canciones, nosotros las ponemos. Y si no la tenemos, ahorita la buscamos y se la vamos a poner más de rato. Y también tiramos madreadas gratis. El que quiera que le tiremos madreadas gratis. Oye, güey, hablando de. La semana pasada me pasó algo curioso, güey. ¿Qué? ¿Sí recuerdas que la semana pasada tuvimos una persona que nos marcó? A ver, güey, primero, habla al micro, güey, porque no se te oye. ¿Ahí sí me escuchas? Sí, ahí está. Es que tu pinche micro está bien feo. Es que es parte de los nuevos formatos, ya no hablar al micro. No. La semana pasada, no sé si recuerdas que un camarada que nos marcó, güey, o nos mensajeó para que felicitáramos al aire a un vato que se llamaba Juaney. ¿No te acuerdas? Yo sí me acuerdo. ¿Sí? Bueno, ese vato, cuando lo felicitamos, estaba meando. Como todo mundo al que felicitamos, ¿te acuerdas? O si no, están en Barcelona, están meando, si no están en Barcelona, sí, aquí y demás. El vato total, güey, que... lo felicitamos una vez y la segunda vez lo mandamos a chingar a su madre. Total que me invitaron al cotorreo en el que estaban, güey, saliendo de aquí, llegué, güey. Y mi camarada, el que nos pidió la felicitación para Juaney, le dice al tal Juaney: mira, güey, este es el vato que te mentó la madre en la radio. Y oí a Juaney, creí que me iba a hacer de pedo. El vato me agradeció, güey. El vato hasta me abrazó, güey. Me dijo que muchas gracias por haberle mandado a chingar a su madre. Juaney, si nos estás escuchando, vete a chingar a tu madre otra vez. Excelente. Y qué bueno que escuches el programa y qué bueno que te gustó, güey, neta. Espero que nos sigan escuchando porque hay mucha raza que nos estaba cagando a palos. Sí, no, le vuelvo a repetir, miren, el programa o el formato en el que estamos trabajando ahora, sí... Puedes distanciar un poco, pero con el cole que viene en radio, bueno, es la diferencia, voy a aclararlo. La diferencia de lo que tenemos en radio a lo que tenemos en televisión, hay ciertos requisitos que nos están pidiendo ya el canal. De hecho, voy a hacer aquí una pausa nada más que se acabe la canción para darle información en cuanto a lo que está sucediendo aquí en el canal. Ahí está, muy bien. Voy a comentarlo rápido y sencillo. El día de ayer, oficialmente The ISN Show como canal ha desaparecido. Se ha convertido en 7 días radio. Ese es el canal en donde se va a transmitir The ISN Show. The ISN Show se queda entre semana en el horario de 3 a 4 de la tarde con un noticiero. En la mañana tenemos de 11 a 12 The ISN Show matutino, en donde ponemos música y damos notas. Por la tarde tenemos, les digo, el noticiero y el sábado con Alcohol en Cabina. Con Alcohol en Cabina, como ahora se transmite por TV vía internet, tiene cierto formato que tenemos que respetar, pero en radio nos vale verga y ponemos lo que nos gusta o lo que a ustedes les gusta. Entonces, Freddy ahorita se va a cambiar conmigo. Ah, chinga, espérate, Coco. O sea, te vas a venir para acá, güey. Poner música. Vamos a irte a dejar Smooth Criminal. Y ahorita regresamos ya para poner rolas que ustedes pidan. Tengo una caguama y media. Voy a hacer que esa caguama y media me dure lo más posible y regreso con ustedes. Esa caguama va a durar hasta las 6 de la mañana, ya dije. ¿Qué es el show con el cual le camino? ¡Ah!
¿Me escuchó? ¿Sí me escuchó? Sí, oye, oye. Normalmente me pides notas, tengo una nota que dar. Dale, dale. Fue una nota así bien chilera, güey, porque me recordé ahorita. No sé si sepas, güey, que el miércoles iTunes llegó y celebró su canción número 50 millones. 50 millones de canciones en iTunes. No, ya. No, bueno, aquí lo sorprendente es que a pesar de que en iTunes hay 50 millones de canciones ya para poder bajarlas, Oscar siempre pone las mismas 7 rolas. No, de hecho, ahorita voy a buscarlas. Puro metal, puro Michael Jackson. Ya, güey, vamos a cambiarle. Ando bien. Otra nota que tengo, no sé si a muchos les guste, güey. El grupo de Tudor Cinema Club. Nadie les gusta, nadie aquí, nada, pinches vatos raros, güey. Nadie de ustedes les gusta esa música, ¿verdad? Bueno, ahorita vamos a poner una rola de esos vatos, güey. Van a venir por segunda vez a Monterrey el 16 de abril. Posiblemente este grupo sea el grupo del que Oscar saque sus próximas canciones, así como los Dropkick Murphys, que siempre me los negó y después ya tocó todos sus discos ellos y por haber. Yo nunca negué los Dropkick Murphys, güey. Es más, ahorita de puro coraje voy a poner una de las Dropkick. Como les digo, siempre ponemos las mismas 5 rolas, no hay pedo. Con madre. No, ya no me acuerdo qué más iba a decir. Bueno, ¿qué tienes ahí, entonces? Tengo una lista de rolas, pero acá de tener una, porque ya vas a poner la otra así bien corto. Pues si la gente quiere. Espérate. Ahorita que me acabo de acordar, porque la productora ahorita mencionó que tiene un chingo de hambre. Ya pasaron 2 semanas y Lacho nunca se apareció con los pinches tacos que prometió. Ay, déjame lo busco a ver si está el güey. Búscalo al vato, por favor, búscalo. Y también busca a Judith para el Skype. Judith no tiene internet. ¡Ah! Qué mal pedo. Oigan, eso me recuerda. Muchos de ustedes no saben, pero yo también soy colaborador en una página de Lucha Libre. Yo sí lo sé. Sí, tú sí lo sabes. Voy a meter un gol, por favor, visiten la página luchamaniamonterrey.com. Me acordé porque no hemos pagado el dominio, creo. Entonces, si se mete, no está abierta, pero oye, wey, en algún momento nada va a regresar. Oye, güey, en la tarde, hace ratillo, estaba viendo la triple A, güey. ¿Por qué hicieron eso de postarlo el sábado y el domingo, güey? Esa chile yo no sé, güey, ya casi no veo tele. Pero de hecho, quité el cable de mi casa. ¿Qué diferencia tiene el sábado y el domingo, güey? Porque de repente lo veía el domingo, perdí, todos, wey, estamos en misa. Y no vemos las luchas. Claro, y los sábados. Claro. Pero ya perdí la noción de qué storyline tienen, güey, o qué pedo, güey. Yo igual. Ahorita nada más sé que el pinche Mesías la trae con el perro
Eso tiene casi que 2 años. Yo soy igual, la neta no te voy a corregir ni te voy a informar al respecto porque no lo sigo mucho. Y la super parca, güey, está peleando contra la parca. No es la super parca, es otra parca. ¿Qué parca es? Parca negra. La parca negra. Eso tendremos. Eso, toda esta información la pueden ver en luchamaniamonterrey.com, raza. No sean mamones. Métanse. Tú trabajas ahí, güey. Tú tienes que dar las notas a eso, güey. Por eso, animal, yo trabajo y las voy a dar en la página en la que trabajo, güey. Tú vas a subir el rating a ti hablando de lucha, güey. Luego me bajo el rating allá, ya no me dejan entrar gratis a las luchas. Es todo mi pedo. Oye, güey, ¿qué te ves? Te ves otra pendejada. Oye, también quiero que. Pásenle un micro a Sara, güey. La neta, Sara, hoy no quiero hablar. Sara está agüitada desde la semana pasada por el Monterrey. El pinche Monterrey. De hecho, es lo que te iba a decir, güey. ¿Cómo quedó el Monterrey? 1-0 perdieron. En tu cara, Sara. ¿Qué onda, Sara? Gracias, Freddy. ¿Qué onda, Sara? Vamos al país, ¿verdad? ¿Qué se siente, Sara? ¿Qué se siente saber que tu equipo perdió contra un equipo que no había ganado nada en el torneo y que les metió gol el Kikín? Principalmente eso. ¿Qué se siente saber que tu equipo le metió gol el Kikín? Güey, de hecho dices el Kikín. Si a los Tigres le meten un gol el Kikín, yo me mato. Yo me tiro del atirantado. Oh, ahorita que te iba a tirarme del atirantado, raza. No sé si conozcan la página de Vimeo. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, busquen, métanse a Vimeo. Hay un amigo mío que trabaja en Televisa que le mando un saludo. No creo que nos esté escuchando, pero le mando un saludo por si algún día lo llega a escuchar. Se llama Antonio Guajardo. No sé si recuerden que hace años en Televisa sacaron un segmento en el noticiero que se llamaba Historias de Supervivencia. No, bueno, alguna vez existió eso. Busquen en Vimeo Antonio Guajardo y entren a su canal. Él era el que editaba esas historias de Historias de Supervivencia. Y él editó la historia o planteó en el noticiero la historia de un camarada de nosotros que se cayó del atirantado, güey. Era maestro, de hecho, en la Facultad de Comunicaciones, güey. No me acuerdo su nombre, güey, porque todos lo conocíamos como el Tachidito. Porque se parecía a Tachidito. ¿Cuál es Tachidito? El mono ese amarillo que sacaron en las Olimpiadas de... No sé dónde chingados. Creo que fue en China o Japón. No me acuerdo, güey, la neta. Corea, Japón. Era un pinche mono amarillo, güey, pelón. Sí. Ese vato se cayó del atirantado, güey, sigue vivo. Ese vato no sé cómo chingados, pero vamos a traerlo al programa un día. Ese vato sí merece que esté de invitado en el programa de Con Alcohol en Cabina y nos cuente cómo fue que se cayó. ¿Que se aventó de dónde? Productora, por favor, este micrófono. O sea, no sea ranchera, por favor. Que yo conocí a uno que se aventó desde Venustiano. ¿A dónde? Ah, ese. Bueno, y si sigue vivo. Si estamos hablando. O sea, él se aventó. Sí. ¿Pero por qué se aventó el pinche loco? Que es. Es quien creo que es, si me comentaste, del... Era un compañero de la facultad. Sí. Puro pedo, la productora ni estudió. Y batea tamales. Y batea tamales. Yo sí estudié, discúlpame, pero yo estudié. Soy contador público titulado y maestro de inglés suplente. También soy locutor de Conector en Cabina, huesero. De hecho, quiero mandar un saludo a Oscar Álvarez, que hace rato estuvo aquí en la cabina, pero le dolió la cabeza y se tuvo que ir. Iba a tocar en vivo, pero... A todos nos dolió la cabeza y en un momento nos tuvimos que salir. Hay algo raro en este día, güey. No estamos... Nadie está así en el día de hoy. El pedo fue durante el... No voy a decir nada, porque después me regaña... Yo tengo una teoría de cuál es el pedo. En esa cabina hace falta alguien. Pero ahí siempre tiene teorías. Yo siempre tengo una teoría. Yo tengo la teoría de qué está pasando hoy. En esta cabina falta alguien. ¡Habla el pinche micro, güey! ¡En esta pinche cabina! No, en esta cabina falta alguien, güey. ¿Quién falta? Don Beto. ¿Quién informa que Don Beto? Se le extraña. Yo extraño a Don Beto. La neta, yo extraño a Don Beto. Me siento... Es que él me tiene un chingo de picor en el programa, güey. Él era el que metía lo improvisado, güey. Sacas que de repente el Oscar estaba bien picado hablando y hay fallas afuera. Ay, pinche Oscar con Don Beto. El programa tirado, güey. Deja tú, entre semana, güey. Se va a la verga, ya chingaron las sillas. Freddy. Estoy gordo, vato. Oye. No, gordísimo. Güey, lo que pasa es que Beto, güey. Ya oficialmente es la botarga del programa, güey. Porque cuando estamos en tele, en el noticiero, estamos dando las notas y el vato pasa, güey. Y que chingado, madre, este vato ni manera de decir, güey, ten cuidado. Oigan, o algo, güey. Neta, algo me extrañó un chingo el programa de hoy, porque neta sí estuvo medio raro, como que apenas están acostumbrando a este pedo de la cámara y eso. Pero yo entre semana, bueno, no entre semana, el viernes me enteré del noticiero y la neta sí me entretuve, güey. Pero no sé por qué me entretuve.
O sea, no supe qué diferencia hubo entre ayer y hoy, como para que ayer hubiera estado medio entretenido con ciertas noticias bien estúpidas como la de... ¿La Matatena Extrema o cuál? La de la Matatena Extrema. No, la de la sí, una de pinche los, niña los... brasileña que quedó embarazada a los 8 años y su hermana a los 11, una chingadera así. No. La morrilla argentina que tiene 12 años y dio a luz a unos mellizos. Bueno, era de por allá, era casi lo mismo. Eso fue. ¿Ahora sí vas a mandar a rola? Pues es que tenía ahorita preparada de Everyone Else has More Sex Than Me, pero ya la tengo de fondo. Entonces, chingue su madre. Vamos a poner otra. Puedo poner una de los Foo Fighters, güey. Nunca pongo Foo Fighters. Puedo poner The Best of You. 50 millones de canciones en iTunes, Oscar. Y tú siempre pones The Best of You o Walk. Neta. A ver, yo no sé qué problema tengas tú en la cabeza, güey, o qué pedo contigo, pero. Ya sé, mira. Voy a poner una rola que nunca he puesto en el programa. Negli. No. Negli. Negli. Voy a poner una de un grupo que me pasó un camarada que se llama Adrián. ¿Cuál Adrián? El pinche, el castroso. Sí, el castor. Saludos. El castor. Neta que vato. Lo que llego extrañando de Adrián a veces es cuando armaba los festivales de la mala digestión. Nada más eso. Fuera de ahí, nada. Bueno, voy a poner una canción. Él me pasó el dato de este grupo cuando fue al Punk Rock Festival allá en Las Vegas. Fue Punk Rock Bowling. Ah, sí. Se llama Punk Rock Bowling. Sí, Punk Rock Bowling. Y se trajo este grupo y me lo pasó. Entonces vamos a poner esta canción que se llama Shakedown de Larry and His Fellas. Va, aviéntate. Ni pedo. Como que aquí todavía queda un chingo pisto para que Oscar le siga con el programa. Le queda una botella, una caguama y media. Queda de líquido ese que usa Sara para la anestesia. Por eso también se ponen pedo. Close the door, es la que está de fondo, pero ya no espérate, están preguntando. Espérate. La productora me está diciendo que es una queca, porque yo no sé qué son las quecas. Ah, y a mí me está reclamando que no sé lo que es esa chingadera para las jeringas. Déjate de mamadas. ¿Qué es una queca? Una queca. Pues todo el mundo sabe lo que es una queca. Dice que es como una quesadilla. Es una quesadilla. Ay. Una queca. Una queca. Todo el mundo sabe lo que es una carpool. ¿Qué es una carpool? Por favor, mándenos un inbox a 10 en show, por favor, para poder retirar el carro a Sara y decirle: ¿sabes lo que es una carpool? Nadie de la audiencia sabe qué chingas es una carpool. Una queca, un chingazo. Sara, oye. Estás cagando, Sara, siempre. Deja, Sara. Oye, ¿qué cante Sara? No, neta, la semana pasada Sara se enojó conmigo. La semana pasada Sara se enojó conmigo porque aparentemente yo fui el que la comprometió a cantar y ella no le gusta cantar. ¿Tú fuiste el que empezó? Nada, neta, ese plan ya estaba, bueno, ese cotorreo ya estaba planeado, ya lo había planeado aquí el productor, Oscar. No, pero, saludó tu gritote. ¡Que cante Sara! Pero,
A ver, vamos a ver. Nada más quiero mandarle un saludo a José Molina, que nos está escuchando ahorita. Le mandé el link, nada más otro siguiendo a la raza. Déjame, se lo mando al James Beetlejuice. A ver, ahí está. James, escúchanos. Okay. Ya nos están escuchando. Oye, Karen, que nos está oyendo. ¿A quién? No tiene nada que hacer. ¿A Karen? Karen. ¿Cuál Karen? A la China, porque no la dejaron salir a su papá. Ay, ok. Al parecer su hermano la delató. Se peinó. A mí nunca me dejan salir, yo no sé quién estuvo. Un saludo, oye, un saludo para la mamá de Sara, que por ahí supe que estuvo viendo mi Facebook entre semanas. Sí, güey. Estuvo con... Pero Sara, lo peor de todo es que no sé cuánta rata es la que nos está escuchando. Vea mi Facebook, yo neta, mi Facebook es un... Son puras mamadas, la neta. No, yo no creo que la mamá de Sara no la va a dejar juntarse con nosotros. ¿Lo puede ver cualquier persona que entre? Sí, mi mamá está viendo tus fotos, no te importa. No, la neta no me importa, señora. Las fotos que le toman a las monjas con buena pierna. Con buena pierna. Oigan, ese video está pendiente, un día ese se lo voy a subir, nada más. Déjame te cotorreo, güey. Me dice un camarada, no voy a quemarlo. Octavio, un saludo. El vato, güey, haz cuenta que me dice, estamos en un evento, güey, la chingada. Me dice, oye, yo te tengo una respuesta, güey, para eso que pusieron ahí, güey, de la foto. Mira, la Virgen no viene como Virgen de Guadalupe en la Biblia, pero digo, güey, yo me empecé a quedar casi, güey, ¿qué pedo, güey? ¿Qué estás diciendo? No, pues es que mira, que es que la Virgen no viene en la Biblia, así como el nombre de Guadalupe, pero no sé qué, que la verga y la chingada. Digo, vato, a ver, explícame de qué estás hablando. Es que subiste una foto, güey. No mames, Sara. Vete chingaderas. Me dice, es que tú subiste una foto ahí en el programa y la chingada y te quiero explicar qué pasa. Vato, es que nadie habló de ese pedo de la Virgen de Guadalupe o que venga ahí, güey, o algo. Y me dice, a ver, ¿cómo estuvo el pedo? Lo que pasa, güey, es de que lo pusimos porque la vieja estaba haciendo una protesta y nada más nos llamó la atención la vieja que venía enseñando pierna, güey, con el liguero. Ah, ok, y ya. Una foto que subimos al Face ahí del grupo y la chingada. Bueno, es que la productora no está ese día. Ah, sí. Yo, un fin de semana que yo me fui a la Ciudad de México. Y exactamente enfrente del Zócalo estaba una monja. Fue reportero, bueno, y no trajo nota más que esa. Es así. ¿Qué más quieres, güey? Y la megatorta. Qué pedo. Era una señora vestida de monja protestando contra el gobierno, contra el papa y contra la religión. Pero lo raro que tenía la señora es que estaba con vestida de monja, pero enseñando pierna y traía un liguero y estaba regalándole a la gente calendarios de ella. O sea, era una protesta medio extraña por parte de ella. Nada más. No sé, o sea, tengo el video. Ahorita te lo enseño. En aquella ocasión lo subimos. No lo subí. Nada más puse el audio. Perdón. Pero voy a editar el video porque salen unos camaradas que son luchadores y salen desenmascarados, no pueden salir. Voy a editarlo y lo subimos ahí al Facebook de DIS Show para que puedan. Oye, de Cayenta ya puedes decir nombres, ¿verdad? De Cayenta sí, ya perdí la máscara. Ah, hablando de lo de las monjas, un saludo para mi amiga Maribel Jasu. Era una compañera mía de la facultad. Gran parte de la facultad ella se la pasó tratando de reivindicarme, de regresarme al camino de la religión, al camino de creer en Dios y que Dios existe y que todo bien bonito, ese tipo de cosas. No lo ha logrado, pero sigue bien ¡Ay, güey! Si no, espérate, no le voy a mandar saludos a nadie, ¿no? Según ella está escuchando el programa, y el programa que está escuchando es un programa grabado, güey, no mames. El programa en el que contaste el chiste de los compadres que se pasan corriente. Ese pinche programa, ese es programa de hace como pinche una semana, pero también está en el Spreaker, güey. Yo lo escuché en Spreaker porque no podía ver el video. También ese. Por favor, déjame, bueno, le digo que no, sí, que no mame. Oye, nada más, no sé dónde dejaron la tarjeta. Aquí está. Voy a dar el teléfono en el estudio por si quieren marcar. Es el 83-43-5608. Repito, 83-53. A ver, otra vez, de cero. 83-43-5608. 83-43-5608. Márquenos y... Éxito total. Éxito total. Saludo para Eloy. Espérate, Eloy está conectado, güey. Seguimos descargando sus canciones. Sí, está conectado. Eloy. Vamos a ver. Saludo para Eloy y el Richie.
Ah, es bonito. Es que el hoy estaba bonito, la neta. Sin jotear, o sea. No, ya se estaba bonito, güey, era güerillo y. ¡Güerillo! ¿Cuál amarillo? Espérate. Sara, sí está bien mal. Cuento que va el programa. 30 segundos. Vamos a ahorita un corte. Regresamos. Voy a poner el link lo más rápido posible. Día de su show. Ahora sí, con alcohol en camino. Vamos a empezar con rolas picosas, no las mamadas de Oscar. Stop my mind from thinking of the sound of our acoustic guitars beating back like hell.